La palabra magia procede del latín magia, que a su vez se remonta a un vocablo griego. Se trata del arte con el cual se pretende producir resultados que son contrarios a las leyes naturales. Dicho arte se vale de palabras, conjuros y diversos actos y elementos. El concepto de magia se utiliza tanto para nombrar a la ciencia oculta con pretensión de realidad, como al espectáculo que, valiéndose de trucos, intenta engañar al espectador con situaciones increíbles y fuera de la lógica. La magia puede entenderse de distintas formas. La religión y numerosos cultos o rituales paganos tienen un componente mágico o sobrenatural. Creer que alguien puede volver de la muerte es un acto de fe que, para uno que no sea creyente, supone algo mágico y por tanto imposible. Los magos y los hechiceros son quienes administran la magia. Algunos dicen tener poderes sobrenaturales y otros se presentan como vehículos de Dios. A lo largo de la historia, la magia perdió su lugar preponderante en la cultura ante el crecimiento del racionalismo y el reemplazo del pensamiento mágico por la religión. En el lenguaje cotidiano, la magia está asociada al encanto de alguien o algo. Por ejemplo, cuando entró al salón, eclipsó a todos los presentes con su magia. La magia del talentoso volante fue la clave de la victoria. Dentro de la magia se pueden encontrar la magia blanca y la magia negra. La magia blanca, en resumen, sería aquella que solo quiere el mayor y mejor beneficio para todos. En cambio, la magia negra sería aquella que propone métodos y fines mal vistos por la sociedad y que tienen como fin dominar, hacer daño, y que a veces utiliza métodos o elementos que no están muy bien vistos por la sociedad, como el sacrificio de animales, beber sangre y otras. Pero lo cierto es que, más allá del concepto propio de la magia, cada persona también tiene su visión propia de la magia. Por ello, ahora, varias personas comentarán qué opinan. ¿Qué es la magia para ellos? Bueno, para mí explicar qué es la magia o qué ha sido la magia en mi vida es algo mágico y a la vez un poquito complejo. Lo primero que tengo que decir es que el concepto de magia, como yo lo conocí en mi adolescencia, con 14, 15 años, ha ido evolucionando según mi propia espiritualidad, conocimientos y muchas más cosas que han pasado en mi vida han ido también evolucionando. Por tanto, aquel concepto que tenía de la magia ritual, pues hoy es más amplio, dado que comprendo que la magia es la propia vida. Hoy me he dado cuenta que la magia abarca muchas cosas y no solo los rituales, como decía. He aprendido a valorar y a vivir los momentos mágicos, la sonrisa de un niño, una cena con unos amigos o con mi esposa, amaneceres. Es decir, cuando vives con magia tu vida, todo cobra un distinto color. No me estoy quejando todo el día, como hacía hace muchos años, porque comprendo que
En la magia todo es aprendizaje y todo es amor, y por tanto cuando tengo problemas o algunas situaciones adversas, trato de entender qué me quieren enseñar. También cuando vienen enemigos o personas que siempre hay alguna persona que te envidia o te quiere perseguir, insultar o lo que sea, entiendo también que ellos son pequeños maestros. Y para mí eso es la magia, entender que tanto las situaciones y personas que están en nuestras vidas son para el mejor y mayor beneficio de uno y de todos, sobre todo. Hoy día mi fin no es solo enseñar magia en los cursos que doy, sino hacer comprender a los futuros magos que la magia tiene, como digo, que no estar solo en un altar, sino en sus vidas. Sobre la magia en mi vida, diré unas palabras al respecto, aunque sí que tengo que especificar que la interpretación o las palabras que ahora a continuación comentaré están basadas en su sentido más metafórico, porque literalmente si tuviéramos que hablar de ella le tendríamos que dedicar mucho más tiempo y hay cosas que, bueno, necesitarían su explicación y que, bueno, en estos momentos no es la ocasión, ¿no? No es el momento para hablar de ella, pero sí quiero haceros un comentario sobre, o comentaros sobre la magia en mi vida a nivel metafórico, que es que realmente cuando algo en nuestra vida nos sorprende, entonces es cuando, oh, mira, hay magia en mi vida. Es decir, cuando algo que realmente no esperábamos, cuando algo, por ejemplo, ha sucedido y a lo mejor no contábamos ya o ya no creíamos que realmente esto pudiera suceder y sucede, entonces es cuando realmente de alguna manera puede salir de nosotros la expresión, o mira, por arte de magia he llegado a conseguir esto, he conseguido lo otro, o todo se ha establecido, todo ha ido como a mí me gustaría, o como yo quería en su momento, pero ya no contaba con ello, pero mira, por encanterio, por arte de magia, pues digamos, mi vida ha cambiado en este sentido, ¿no? Ahora lo he conseguido. Es algo sorprendente que nos sucede en nuestra vida y normalmente es inesperado, aunque tengo que decir que, bueno, yo particularmente no uso la palabra magia. Sino que, porque los tiempos ahora son otros, sino que realmente lo que sucede y que lo que realmente está relacionado con lo que entendemos como magia a nivel metafórico es cuando recibimos como una bendición, parece como si recibiéramos una ayuda, una bendición de algo que no entendemos y que no sabemos de dónde procede, pero hemos llegado a conseguir, hemos llegado a tener, a obtener aquello que tanto deseamos o que sentíamos en nuestro interior y por fin se ha realizado. Tengo que decir que todo esto no procede de algo ajeno a nosotros. Lo que se entiende como magia a nivel metafórico no es algo ajeno a nosotros, sino que es algo que está relacionado con nuestro proceso evolutivo y que aquí también necesitaríamos ampliarlo un poco más, pero solo lo nombraré. También está relacionado con la conexión con nuestro potencial innato, con nuestra esencia innata. Entonces, a partir de aquí es cuando uno conecta con sí mismo, con aquel quien en verdad es. Y a más, cuando uno está siguiendo su proceso evolutivo, a veces el universo, que es normalmente, pero digamos que a veces, pues, bueno, nos da una mano más visible en nuestro día a día, en nuestro proceso evolutivo. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo recuerdo una vez, ya concretando, digamos, la magia en mi vida, ¿no? Que siempre, hace ya muchos años que quería ir a Indonesia, quería ir a Bali. Pues bien, desde el momento que empecé, al final me encontré que no sé cómo, pero pude llegar a ir a Bali. Algo sucedió en aquel momento que me permitió, digamos, poderme desplazar a visitar esta isla de Indonesia. Otro, por ejemplo, así como por arte de encanterio, pues al final se realizó, es que desde, por ejemplo, hace un año, por ejemplo, siempre ya hacía tiempo que quería
hacer un viaje en globos, ascender en globos, ¿no? Y sentir toda esta sensación ahí en medio del cielo, ¿no? Entre las nubes. Pues bien, de repente, pues un día participé en un sorteo y gané el primer premio. Y a que no sabéis cuál era este primer premio, pues sencillamente un viaje en globos, una ascensión en globos. Por lo tanto, la magia, podríamos decir a nivel metafórico, que es aquellas situaciones en las cuales ya no esperas o no lo tienes en cuenta o ya lo dejas que todo sea porque a lo mejor no es posible, y si es, pues ya vendrá, pues ahora viene, ¿no? Pero que está relacionado con nosotros, porque nosotros de alguna manera somos los creadores de todo aquello que nos sucede, que luego podemos llegar a decir que ya lo creo, que hay magia en mi vida. Hola, soy Selene, soy de México. Y quiero decirles que la magia transformó mi vida. Día a día tengo una manera más consciente del amor y de la magia, de la energía de la magia que me rodea cada día, con mis seres amados, con todo ser vivo. No creo en las coincidencias. Y sé que si este curso llegó a mí a través del maestro Lajas y el maestro Merlín, es porque hay algo muy, muy significativo en mi vida. Y de hecho se transformó. Gracias, gracias, gracias. Hola, mi nombre es Aide, soy de México. Y pues yo creo que no hay mejor definición para la magia que decir que lo es todo. ¿Y por qué lo es todo? Pues porque la magia es todo aquello que nos produce una emoción o un sentimiento especial, único y maravilloso. Y pues la magia es única y maravillosa. Entonces creo que no tengo otra forma de definirla. Para mí la magia lo está en todo. Está en despertar en cada día, está en abrazar a mi familia, está en ver a mi mascota caminar a diario, alimentarla. Y la verdad es que desde que conocí el verdadero concepto de la magia, mi vida se ha transformado de una forma única, ha dado un giro muy importante para mí, me ha estado ayudando a tomar decisiones contundentes ahora en mi vida, y la verdad es que todo ha sido desde el amor. Y pues también es eso, que la magia es aquel amor que Dios nos ha entregado, materializado en forma de energía para compartir con todos los seres de luz, y para ayudar a aquellos que se encuentran un poco en las sombras, para ayudarlos a regresar al camino de la verdad, hacia el camino de la luz, el camino del amor y el camino hacia Dios. La verdad es que estoy infinitamente agradecida con el maestro Lajas y con el maestro Merlín por haberme dado esta oportunidad de cambiar mi vida y de poder sanar y ayudar a otras personas a través de la magia, tanto a ellas como a mí y a los que me rodean. Un beso, que Dios los bendiga. Sensación positiva y fuerte que produces al recordar los momentos especiales de tu vida es el agradecer cada mañana por un nuevo día, agradecer la naturaleza y todos los elementos, ayudar al prójimo, ser un canal de sanación para la humanidad.